Bueno, hoy extendemos el llamado y también la invitación a los compañeros indígenas para que mañana nos encontremos a un intercambio de conocimientos, compañeros indígenas, compañeros de a su cordillera, compañeros de la Guardia Campesina. Listo, compañero. Quedamos atentos. Mañana es un día especial porque nos vamos a estar encontrando, intercambiando conocimientos, pero también poniéndonos de acuerdo. Las diferentes dinámicas organizativas que tenemos acá en la región y que también debemos coordinar entre todos como guardia y como cuidadores también del territorio colectivo de la casa común que tenemos acá. En esta partecita sería muy bueno que todos, ¿verdad? Y quisiéramos esa tan anhelada paz que queremos para todos los compañeros y compañeras, lo mismo para las cimarronas. Eso sería el aporte mío. Es el propósito que tenemos sobre nuestras comunidades, tener entre más guardias tengamos, mejor para nosotros, y vamos a poder controlar y proteger nuestras comunidades aún más. Pienso que nosotros como seres humanos, como los campesinos, como nos reconocemos, deberíamos definirnos todos en la igualdad. Debemos de tener ese carisma y esa humildad ante todo, y que obviamente estamos en un lugar donde se habla mucho de guerra y pueden pasar muchas cosas, pero pues sí, o sea, nosotros somos personas de bien y que no estamos trabajando para hacerle daño a nadie, sino al contrario, para que seamos cada día mejores. ¡Guardia! ¡Campesina! ¡Resistencia! ¡Campesina! ¡Por los derechos y la vida! ¡Guardia campesina! ¡Guardia! ¡Campesina! ¡Resistencia! ¡Campesina! No, pues aquí está la Guardia Cimarrona del Consejo Comunitario de Las Brisas, y igualmente están los del Consejo Comunitario de Bellavista. Y hoy pues queremos hacer una pequeña muestra a través de la cultura de lo que somos. Demostrando pues el talento, pero también que la Guardia somos gestores de paz y armonía aquí en el territorio. Colombia, potencia de la vida.